Bueno, buenísimo. Ahí empezaron las primeras preguntas. ¿Cómo surgió la idea de la película? Siempre es difícil precisar exactamente dónde empieza una idea de una película, por lo menos para mí. Pero creo que en principio tuvo que ver con muchas preguntas, incertidumbres. Muchas preguntas sobre quién era yo, sobre cuál era mi lugar en el mundo, sobre cuál era mi lugar dentro de un contexto de familia, qué implicaba una familia. Y fueron todas cosas que surgieron a partir de convertirme en madre, ¿no? Y a partir de, no solo de convertirme en madre, sino a partir del conocimiento de mi hija. Creo que básicamente ese fue el disparador de la película, ¿no? Cómo encontrar la distancia justa en el crecimiento de un hijo, cómo acompañarlo, cómo darle libertad, pero sin soltarlo del todo. Esas fueron varias preguntas que para mí la maternidad fue algo muy deseado, pero al mismo tiempo en el momento que llegó fue como, bueno, un sacudón importante que trajo un montón de preguntas, cosas que tenían que ver con, bueno, cuáles eran los mandatos realmente y cuáles cosas eran cuestiones que yo realmente deseaba de lo que estaba transitando. Mi vida hasta ese momento siempre había sido estar muy concentrada en mi propia existencia, mis películas, mis viajes, mis parejas, digamos, pero la situación de la maternidad fue de verdad como un punto de giro importante en la vida. Ahí empezaron a aparecer las primeras historias, ideas, después también la cuestión del espacio, ¿no? Siempre hay como una sensación de que el espacio abierto al aire libre es un lugar que trae libertad y me interesaba a mí justamente en estos días de encierro que estamos pasando, pensar cómo un espacio abierto y al aire libre también puede ser un lugar infernal y un lugar de encierro dentro de esta familia endogámica y ritualista. Bueno, que está más sostenida en función de cosas que pertenecen al pasado y no al presente de esa familia. Esos fueron los disparadores de la película y después sí empezaron, bueno, ya la cuestión de empezar a escribir, ¿no? Y empezar a armar este guión empezó a escribirse a principios del 2015 y terminaba filmando 2018, estrenando la 2019, también el contexto cambió muchísimo. Desde que yo empecé a escribir hasta que la película se estrenó, y de alguna manera la película dialogó mucho con el contexto. Acá veo más preguntas. Esperen que son un montón. Dimensionás el aporte de tu película para el ámbito del derecho de familia. ¿A qué te referís, Mariana, con el derecho de familia? Expláyate más. El título no me costó elegirlo. Surgió muy. La primera escena de la película fue de las primeras cosas que escribí. Tuve mucha claridad en cómo contar ese inicio, ¿no? Siempre uno tiene, cuando empieza a escribir un guión, imágenes o escenas que te van apareciendo, después, bueno, es ir encontrando la trama y poder sostener esa historia, ¿no? Pero los sonámbulos, por un lado, tenía que ver con estas cuestiones concretas que pasan en la película, de una familia que tiene episodios de sonambulismo, pero además había como un título metafórico que tenía que ver con cómo es esta familia, una familia que las cosas que pasan por delante de sus ojos no terminan de tomarlas, que distorsionan lo que ocurre, que cambian los sentidos, que silencian, que de alguna manera no están ni despiertos ni dormidos, ¿no? En su deambular por la vida. En gran parte por una carga importante de negación que tienen cada uno de estos personajes en relación a lo que va ocurriendo. Y sí sentía esto, ¿no? La idea de un despertar familiar y también un despertar del personaje de Ana. Ana, siempre cuando uno piensa la idea del sonambulismo, también tiene que ver con un cuerpo que no permite entregar, no sé, no se puede terminar de entregar a lo que implica eso, los distintos estadios del sueño.
Y de alguna manera el sonambulismo encierra algún tipo de pulsión, de un deseo reprimido, y hay algo acá que se pone en funcionamiento en esa noche con un cuerpo que está queriendo irse de su propia infancia, entrando a un lugar nuevo, distinto, que de alguna manera la llena de temores y de preguntas. Y entonces también hay algo de esto de que no se puede contener, ¿no? Cuando uno duerme, los sueños no se pueden contener. La menstruación no se puede contener, el pis no se puede contener. Esas pulsiones me parecían importantes de poder contarlas. Creo que en esa primera escena, de alguna manera, se presenta algo del tono y de lo que va a ocurrir en la película. Y desde el punto de vista de la madre, creo que no hay nada más tranquilizador que pensar que tu hijo está durmiendo tranquilo, y es un sobresalto tremendo cuando ves que es. No está ocurriendo en la noche, ¿no? Es absolutamente aterrador encontrarse con esta situación con la que de alguna manera se encuentra Luisa cuando la ve a Ana. Entonces, bueno, de alguna manera el título de Los Sonámbulos habla de esta familia, habla del episodio concreto de eso.